We had to take you there after that night. After I gave your brother this. What is this thing? What did you do? Where's Joshua? Mierda, ¿qué es esa? ¡Ay! ¿Qué carajo ha pasado ahorita? Nuestro viejo, después de haber estado tanto tiempo sin verlo, ala, y ese cabeza de cono de mierda. Tengo el anillo de la familia Shepherd. Solamente puedo decirle que estoy un poco impactado por lo que ha pasado ahorita. O sea, obviamente Silent Hill ha sido, digamos, uno de los juegos en los cuales siempre pasan cosas únicas. Y esta es una de las cosas que de verdad... ¿Qué se puede decir, pues? Acaba de venir ahorita un cabeza de cono, como quieran llamarlo, y me acaba de partir a la mitad de mi padre. Dice, dos restos de papá. Lo más extraño es de que tengo un dibujo acá. Básicamente es un niño llorando mientras un ser enorme se lleva a alguien a rastras. Ese niño es Joshua, obviamente. Sí, Joshua, sufriste mucho cuando se llevaron a papá, ¿no? Es un potro de tortura utilizado para inmovilizar a una persona. Qué instrumento tan cruel. Bueno, que está nuestro padre, nos ha dicho que estamos locos, que en realidad nunca hemos sido soldados y que... estuvimos en un hospital psiquiátrico. Bueno, sigamos con el juego. Bueno, nos acaban de encerrar, creo. Sí. Son unos fierros. Bueno, ya solo nos queda ir para adelante, nada más. Nunca mirar atrás. Bueno, se puede decir que estamos ya casi al final del juego. No sé, yo siento eso. Mierda. Creo que por ahí no podemos pasar. Equipo para la minería, parece que lleva tiempo sin usarse. Este traje podría protegerme. Muy bien. Ahora aparezco como uno de esos hombres de la secta. Muy bien. Sí, puedo moverme normalmente. Solamente que ahora me veo más gordito. Listo, ya pasamos por acá. Cucarachas. O sea, no les afecta a ellos el detalle del... Bueno, encontramos un interruptor. What the fuck? O sea, tú te fuiste...
fixing things. It's my gift. LOL. Tan fácil como eso, nos han hecho mierda con un solo golpe en la espalda. Bueno, ya nos han noqueado estúpidamente. Y ahora nos lleva. You should probably call me Margaret. You're so grown up now. Found Elle, but I don't know what happened. I'm sorry. I'm sorry too. You try so hard to raise a child, to instill your values into her. You want her to be her own person, but you hope she'll always remember what's important. Family. What's going on? Family is the most important thing, Alex. I would do anything to protect them. That's why I sacrificed my daughter. What? Okay. They left the order to start a new life in Shepherd's Glen. But they feared the wrath of our God. So they made a pact to keep us safe. All that was required was a small sacrifice. Our children. Once every 50 years, the founding families must make an offering to appease the god. One of our children, our own flesh and blood, struck down their own hands. I did what was required. I watched the light fade from Moon's eyes as I took her life. No, death would protect our family. God. Protect Shepherd Josh. Glen. No, Alex. One of us failed. Lacked the strength to fulfill his duty. Your father. Where's Joshua? Don't you see? Because of him, our sacrifices were in vain. The pact our God was broken. Your father's lack of conviction cursed us all. You must revive the order which our founders abandoned. Todos están locos. Kidnapping? By murdering? Murdering? I've given you life to rebirth. Y esa tía es la más loca de todos. You gonna kill her too? She's like you, Alex. She still thinks there are such things as good and evil. But there aren't. There is only chaos and order.
hijo de puta. Ese hijo de puta. Jodas. Don't look. I can help you with all this. There must be another way. No, thanks. ¡Mierda! ¡Ay, coche su madre! ¿Qué es esa? ¡Nuestra vida! No sé qué chucha pasa. ¡Ah! ¡Ay, concha le vale! ¡Mierda! ¡Y justo me llaman por teléfono! ¡No me jodas! ¡Ah! Eso mismo. Muy bien. Vamos a ver, examinemos. La jueza Holloway nos mintió a todos. Me alegro de que esté muerta. Ya, mejor no digo lo que estaba pensando. Muy bien, tenemos el anillo de la familia Shepherd. Un suero, cuatro, estamos, creo que estamos bien. Y creo que en el no puedo correr. Ah, claro, no puedo correr porque sencillamente me acaba de agujerear mi pierna. Botiquín de primeros auxilios. Tengo el plano de la guarida. Bebida saludable. Tengo mi daga ceremonial. Mi botiquín de primeros auxilios. Y bueno, grabemos. Bueno, como decía, estamos en el subterráneo. Creo que tengo que curarme para que pueda volver a correr. No estoy seguro. Muy bien. ¿Qué hay por acá? Está cerrado. Muy bien, ahora sí. Tenemos que salvar a L. Cerrado. ¡A la fuck!